Las bodas de Fígaro es uno de los textos absolutamente esenciales, imprescindibles de toda la historia de la ópera. Y además, en un cierto sentido, se puede decir que es la primera ópera concebida con un sentido realmente moderno. Es la primera colaboración de Mozart y de Da Ponte, que luego, como se sabe, se extendería a dos títulos más, que son Don Giovanni y José Fan Tutte. Y además, cada una de las tres obras tiene una figura, digamos, emblemática que permite que podamos hablar de las tres obras en conjunto como de una trilogía, podríamos decir la trilogía del deseo, en el sentido de que las bodas de Fígaro tiene un personaje emblemático que es un adolescente, que es querubino, Don Giovanni es el hombre en su plenitud, y luego Così fan tutte, ese otro personaje es un anciano, que es Don Alfonso, ¿no? Es decir, que las tres óperas conjuntas podríamos decir que forman la trilogía del deseo en el sentido de que son la chispa, la llama y el rescoldo. O sea que verdaderamente son tres obras que tienen un sentido profundamente unitario vistas en conjunto. Entonces, y aparte de eso, lo verdaderamente importante es que es una obra directamente política y además política en un sentido muy claro. Su inscripción claramente en el proceso revolucionario que va a culminar en 1789 con la toma de la Bastilla. Pues es una obra clarísimamente que está en favor de los personajes populares y en contra de los personajes nobiliarios, aunque dentro de ellos hace una clara diferencia entre el hombre y la mujer, en favor, por supuesto, de esta última. En fin, en todo caso, es una obra sin sentido genérico. Podríamos decir que es una obra revolucionaria. También lo es en un sentido concreto, porque en algún grado apoya las reformas de José II, que José II había llegado al poder a la muerte de su madre, de la emperatriz María Teresa, en 1780, y entonces dio una serie de decretos que son de naturaleza claramente progresista. Él era un monarca ilustrado, como lo fue Gustavo III de Suecia, como lo fue Federico el Grande de Prusia, en nuestro caso sería Carlos III, ¿no? Y estos decretos pues, son muy importantes, por ejemplo, la supresión de la censura, la abolición de la pena de muerte, en esta época esto es trascendental, y por supuesto la ilegalización de la tortura, que entonces era una práctica legalmente admitida. Entonces, bueno, hay obras que apoyan este tipo de reformas, por ejemplo, la abolición de las órdenes contemplativas, esto es algo, bueno, pues similar, en cierto modo similar, a lo que pasó aquí con la desamortización de Mendizábal. Pues hay una obra que apoya eso, que además el libreto es del propio Lorenzo da Ponte, que es El árbol de Diana, de Vicente Martín y Soler. Luego hay un decreto, que es el decreto de libertad religiosa, que se llamó el decreto de tolerancia, y que esto, por cierto, levantó ampollas en los sectores más reaccionarios de la sociedad vienesa, al extremo de que hicieron venir al Papa Pío VI, bueno, pues para montar allí un mitin, digamos, en contra de este decreto. Y hay una obra que lo apoya, indiscutiblemente, por supuesto, hay más, pero por supuesto que es El rapto en el serrallo de Mozart. Y concretamente esta, la que nos ocupa ahora, pues es una obra que está apoyando la que se llamó Patent. O sea, el decreto de matrimonio civil, y que esto era válido sin necesidad de recurrir al matrimonio religioso, y que lo único que hacía falta, no hacía falta el consentimiento de los padres, que los contrayentes fueran mayores de edad y que firmaran su consentimiento de matrimonio ante un notario con dos testigos. Esto es un hecho revolucionario en la Viena de su momento, y es además lo que da pie a esta obra, que además concretamente se materializa en el final del acto tercero. Entonces, bueno, la colaboración de Mozart y Da Ponte, que empieza aquí, pues la primera referencia a Da Ponte, que aparece en la correspondencia de Mozart, está en una carta a su padre, Leopoldo Mozart, que está fechada el 7 de mayo de 1783. Y empieza a decir, vamos, dice que tenemos aquí en Viena, se refiere, claro, el padre estaba en Salzburgo y Mozart en la capital. Tenemos aquí a un cierto abate Da Ponte como poeta. Ahora tiene mucho trabajo. Estaba concretamente escribiendo para Salieri un rico de un giorno. Y me ha prometido
un libreto para mí. ¿Será capaz de cumplir su palabra? Los italianos son muy corteses cuando están contigo, pero ya los conocemos. Mozart es profundamente injusto aquí con Da Ponte, que como luego se verá, pues se portó magníficamente con él, ¿eh? En fin, si está confabulado con Salieri, continúa Mozart, nunca conseguiré nada de él, pero en todo caso me gustaría mostrar de qué soy capaz escribiendo ópera italiana. Entonces Da Ponte, que en realidad se llamaba Immanuel Cornegliano, era de una zona del Véneto y había tomado el nombre de Da Ponte por el obispo de Caneda, porque el padre era un judío que es converso y Lorenzo Da Ponte se ordenó sacerdote en 1773, que lo ordenó el obispo de Caneda, y de ahí que tomara el nombre Immanuel Cornegliano, que se llamara Tomase el nombre del obispo. Se ordenó sacerdote, pero luego llevó una vida licenciosa, que además él cuenta con toda claridad en sus memorias, ¿no? En fin, era muy amigo de Caterino Macciola, que además venía de la misma zona del Véneto, y Caterino Macciola luego le llevó, para que le ayudase, como le nombraron poeta en Dresden, y luego le llevó a Viena. Y Caterino Macciola sería el que años después trabajaría con Mozart reelaborando el libreto de Metastasio para la última obra, ¿no? Para la Clemenza di Tito. Entonces, bueno, Da Ponte llegó a Viena en el año 81, es decir, justamente un poquito antes de que muriera Metastasio, y consiguió enseguida ganarse el favor de José II. No fue nombrado poeta cesáreo, como se dice en muchos sitios, pero sí poeta de corte, lo cual le enemistó muchísimo con el abate Casti, que aspiraba también a un cargo similar. Además, es una enemistad que ya duró el resto del tiempo, ¿no? Da Ponte afirma que la elección de la obra de Beaumarchais fue absolutamente idea de Mozart. Y era una elección arriesgada y, bueno, por supuesto, imprudente, ¿no? Las bodas de Fígaro es la primera parte de una trilogía cuya segunda parte es el barbero, perdón, la segunda parte. La primera parte es el barbero de Sevilla, la segunda es la boda de Fígaro y la tercera es la madre culpable. Entonces, concretamente del barbero de Sevilla se había hecho ya una ópera de Friedrich Ludwig Benda, luego la de Giovanni Paisiello, que es del año 82, que se vio en Viena en el 83, que probablemente es lo que a Mozart le provocó el deseo de trabajar sobre la segunda parte de la trilogía. Y luego, bueno, hay dos óperas más, otra de Niccolò Isuar y naturalmente la de Rossini. Entonces, y luego está La madre culpable, que es la tercera parte de la trilogía de Beaumarchais. Esa, quien la convirtió en ópera, fue Darius Milhaud, pero ya bien avanzado el siglo XX. Por supuesto, era una imprudencia elegir esa obra, porque claro, la obra se había representado en 1784, exactamente el 27 de abril, en París. Después de mucha lucha con la censura, se le dieron 60 representaciones, fue un exitazo, y claro, se acabó prohibiendo por subversiva. Y Beaumarchais fue a la cárcel, aunque luego, bueno, luego poco después le liberaron, ¿no? Y la obra se prohibió en toda Europa. Pero al año siguiente, al 85, ya se habían hecho 12 traducciones alemanas. Porque claro, Alemania entonces no existía como país, era un conjunto de territorios, de algunos muy grandes, como Prusia o como Baviera, otros diminutos, como puede ser el Principado de Meiningen, y claro, en cada sitio importante se había hecho una traducción. Mozart había leído la obra ya en francés, pero claro, inmediatamente la posibilidad de trabajar con Da Ponte, pues inmediatamente le provocó el deseo de tomar esta obra como punto de partida. Entonces, ya digo que esto era una imprudencia por la situación política de la obra y por cómo estaba prohibida en toda Europa, pero contaban con un apoyo importante, que fue el del barón Wetzlar. El barón Wetzlar era el intendiente de los teatros de corte en Viena, y bueno, era como si fuera empresario teatral, y entonces él tenía contactos en París y en Londres, y les prometió a Mozart y Da Ponte que si la obra no se autorizaba en Viena, que él conseguiría que se representase en Londres o en París
o en los dos sitios, y en esta inteligencia se pusieron a trabajar. Da Ponte en sus memorias cuenta que él iba escribiendo texto y se lo iba pasando a Mozart, y Mozart le iba poniendo música, y que en conjunto la obra estuvo hecha en 6 semanas, que teniendo en cuenta la categoría de la partitura, pues es verdaderamente fascinante, ¿no? Entonces, en sus memorias, el propio Da Ponte pues narra lo siguiente. Dice que la buena suerte de Mozart, dice Da Ponte, quiso que en el teatro faltaran partituras. Esto es contradictorio, pero luego lo veremos. Aprovechando la ocasión, dice Da Ponte, me fui sin decirlo a nadie a ofrecer el Fígaro al propio emperador. Y así lo hizo. Y claro, el emperador, José II, cuando le vino con la propuesta de la obra, le contestó, dice Da Ponte, esas bodas las he prohibido a la compañía teatral alemana. Sí, respondí, dice Da Ponte, pero al componer un drama para música y no una comedia, he omitido muchas escenas, he acortado otras y he suprimido cuanto pudiera ofender la decencia de un espectáculo presidido por vuestra majestad. Entonces, claro, he suprimido, por ejemplo, el gran monólogo de Fígaro en el acto final y, bueno, pues, digamos que muchas alusiones directas en contra de la nobleza, pero la sustancia de la obra está exactamente ahí. Y bueno, entonces Da Ponte le dice que la partitura que ha escrito Mozart es magnífica, el emperador le hace venir a Mozart y entonces Mozart toca diversos fragmentos antes que él y dice Da Ponte que estos fragmentos que tocó Mozart al emperador le dejaron pasmado, porque tenía un gusto exquisito en materia de música como lo tenía realmente en todas las bellas artes. Las memorias de Da Ponte están escritas cuando él ya estaba, porque era, sobrevivió a Mozart 40 y tantos años, y están escritas cuando ya vivía en Nueva York. Quiero decir, no tenía que preocuparse por halagar a nadie. Es decir, que si escribe esto es porque realmente pensaba que el emperador tenía muy buen gusto musical. Total, es interesante el tema de que Da Ponte insiste en que al ser una obra cantada no se iba a entender todo, y mucho menos al ser cantada en italiano, ¿no? Al haber hecho un drama cantado y no una comedia. En fin, se organizó una conjura en contra de la obra, ¿verdad?, porque el emperador inmediatamente la quiso ver. Y claro, se organizó una especie de conjura en contra del estreno de la obra, que ahí estuvieron, bueno, que claro, lo que dice Da Ponte al principio del texto, de que faltaban partituras, es incoherente con la realidad. Y es que la realidad es que había 2 obras que estaban esperando el estreno. Una era La Grota de Trofonio, de Salieri, y otra era una obra de Vincenzo Righini, que Righini se había presentado el año anterior con L'incontro inaspettato, y estaba esperando una obra para esa temporada, que era Il Demogorgone, o si el filósofo confuso, que el libreto era del propio Da Ponte. O sea que eso no encaja con lo que dice Da Ponte al comienzo, pero bueno, así es. En todo caso, lo importante es que el conde Rosenberg, que era el administrador del Burgtheater, también estaba en contra de semejante elección, y el caso además de Vincenzo Righini es particular porque estaba apoyado por Franz Anton Mesmer. Mesmer era un personaje de la masonería pues muy importante. Mozart ya era masón a estas alturas, desde diciembre del año 84, y Mesmer y Mozart estaban enfrentados, y claro, por eso Mesmer apoyaba a Righini. Mesmer era, bueno, era médico, era físico, y fue el supuesto descubridor de eso que llamaba él el magnetismo animal, y daba pases magnéticos, ¿no? En fin, cosas que hoy resultan bastante divertidas, pero era un personaje muy relevante. De hecho, la primera vez que Mozart va a Viena, que tiene 10 años, es en su casa donde estrena Bastián y Bastiana, esta obrita que por otro lado tiene una música deliciosa. Y bueno, estaban enfrentados porque Mesmer, dentro de la masonería, Mesmer y Mozart estaban en 2 áreas que estaban opuestas la una a la otra. Los primeros, los conservadores, como Mesmer, eran los que no admitían que la mujer pudiera ser iniciada en la masonería en pie de igualdad con el varón. Y en cambio, pues Mozart y otros ilustrados pues tenían la posición contraria, que efectivamente al final es que lo ganaron. De hecho, la flauta mágica es justamente el apoyo a semejante punto de vista. Pero claro, en este momento,
pues Mesmer estaba en contra de Mozart y por tanto en favor de Righini. El caso es que, bueno, de todas maneras, la obra se estrenó, aunque hubo todavía otro problema por medio, y es que el famoso fandango que se hace al final del acto tercero, pues Bassani, que era el inspector de vestuario, lo había prohibido, le arrancó las páginas del libreto a Da Ponte, según nos cuenta Da Ponte, porque parece ser que estaba prohibido el ballet en el teatro de ópera. Y entonces, claro, ¿qué hicieron? Cuando se llegó a uno de los ensayos que asistía el emperador, la escena del fandango, pues de repente la orquesta dejó de tocar y entonces los cantantes no cantaron y se limitaron a mimar lo que pasaba. Dice Da Ponte que como si fuera una función de marionetas. Claro, el emperador dijo, pero que aquello que era, que qué pasaba. Y entonces, claro, cuando ya le informaron que es que no había ballet, porque Riva Pasani había dicho, el emperador inmediatamente dio la orden de que vinieran bailarines. Vinieron 24 bailarines en menos de media hora, según nos dice Da Ponte, y ya la escena pues pudo salir adelante, ¿no? Total, la obra se estrenó en la fecha prevista, el 1 de mayo de 1786, en el Burgtheater de Viena, y bueno, sobre cómo fue recibida la obra, hay disparidades muy fuertes. Por ejemplo, Franz-Xaver Niemczeck, que en el año 98 escribió una biografía de Mozart tomando como base pues muchísimas conversaciones de las que había tenido con Constanze Mozart, con la esposa, bueno, ya la viuda de Mozart, pues dice que ella le dijo que hubo una última tentativa de hacer fracasar la obra actuando unos intérpretes peor que otros, de modo tal que el emperador tuvo que presentarse en el ensayo general entre bastidores y poner a todos, el día del ensayo general, no, el día del estreno, entre bastidores y poner a todos firmes, podría decir. Y eso es lo que le parece ser que le cuenta Constanze Mozart a Niemczeck. Pero luego Michael Kelly, que fue uno de los intérpretes, que fue el que interpretó el don Basilio y el don Curcho, en sus memorias, que son de 1820, y que además habla de Mozart con gran cariño y gran admiración, pues lo que dice es otra cosa completamente contraria. Dice, todos los números fueron visados, lo que hizo que la representación durara casi como dos óperas. Jamás hubo un triunfo más completo que el de Mozart con Bodas de Fígaro. Y por medio está el testimonio de Leopold Mozart, el padre de Mozart, que vio las funciones segunda y tercera, y dice que en la segunda representación se repitieron 5 números y en la tercera se repitieron 7. En fin, que en todo caso lo que sí sucede es que clarísimamente, Constance tenía estaba un gran enfrentamiento con Nancy Storaz, que era la soprano que interpretaba el papel de Susana, porque era de público dominio, que tenía una historia amorosa con Mozart. Y esto, claro, a Constanza, lógicamente, no le parecía demasiado bien. De ahí que su visión del estreno de la obra pues fuera la que le contó a Niemczeck. Esta muchacha, que era 9 años más joven que Mozart, y que a juzgar por los retratos que de ella circulan, pues era una joven de una delicadísima belleza, pues Mozart luego, cuando ya la compañía se marchó de Viena, Mozart le escribió un aria de concierto, «Quio mis corde dite, non temer amato bene». Eso es lo que le escribió Mozart cuando ella se marchó, que es el Kegel 505. Ella era hija de un... era inglesa, pero hija de la mujer era... la madre era italiana, había estudiado en Londres, pero luego se había ido a Italia, y en Italia había tenido muchísimo éxito. Debutó con 8 años en Londres, ¿no? En Italia había tenido mucho éxito, había cantado pues en Milán, en Florencia, en Venecia, en Padova, con muy buen éxito, y claro, de ahí que se la contratara para la compañía italiana de Viena. En fin, el hecho es que, digan una cosa o la otra, a la obra se le dieron solamente 9 representaciones en la sesión de estreno. Eso sí, parece ser que con gran éxito por parte de los partidarios de Mozart, pero claro, no estaban en un número suficientemente crecido como para llevar la representación más lejos. Pero sin embargo, la obra se contrató para hacerla en,
en Praga, en Praga, y en Praga tuvo un éxito absolutamente descomunal. Pero además, un éxito descomunal que hicieron ir a Mozart. Mozart compuso la Sinfonía a Praga para ir allí, y el empresario, que se llamaba Domenico Guardasoni, pues bueno, les encargó otra obra para Praga, en vista del éxito que había tenido Mozart de Fígaro, que esa otra obra sería Don Giovanni, ¿no? En fin, al comienzo decíamos que era la primera obra en sentido moderno. ¿Qué es lo que quiero decir? Hay un texto de Mozart, hablando del drama musical, Tondrama en alemán, que es una palabra que a Wagner, por cierto, no le gustaba nada. Y en ese texto dice Wagner que la construcción musical debiera determinarse por las necesidades de un drama verdadero. Die musikalische Konstruktion durch die Bedürfnisse eines echten Dramas bestimmt werden sollte. Es literalmente lo que dice Wagner. Eso es exactamente las bodas de Fígaro. Porque la estructura musical y estructura dramática son la misma cosa. No es que sean la misma cosa, pero están absolutamente imbricadas y son inseparables la una de la otra. El libreto, claro, como diría Wagner, pues es perfectamente representable, aunque no tuviera música, como son los libretos del propio Wagner. Y luego esa imbricación de lo dramático con lo musical se extiende absolutamente a todos los niveles de la partitura. En fin, por poner un ejemplo, el uso simbólico de las tonalidades, la tonalidad de fa mayor. La tonalidad de fa mayor aparece en tres momentos, solamente en tres momentos de la obra, como tonalidad principal, pero son momentos cruciales. La primera vez es cuando Fígaro, en el primer acto, canta lo de «Se vuelva a hablar el señor Contino». Claro, ahí indicando que va a organizar, bueno, pues una conjura en contra del conde. Claro, cuando se ha enterado que el conde pues está detrás de quién va a ser su mujer. Ahí aparece fa mayor por primera vez. Y la tercera y última vez, en el cuarto acto, cuando Susana entra en escena y canta ese aria preciosísima, que es «Dej bien y non tardar». Entonces, claro, ese aria «Dej bien y non tardar» tiene una estructura de aria bipartita con introducción instrumental. Es decir, no es una forma de copla estrófica, que es la que utiliza Mozart para los personajes populares, como por ejemplo el Pedrillo del Rapto en el Serrallo, o luego el Papageno de las Bodas de Fígaro. No, es un aria, pero vamos, un aria bipartita con introducción instrumental, exactamente la misma forma que tiene el aria de presentación de la Condesa en el segundo acto. ¿Por qué hace eso Mozart? Pues porque, claro, evidentemente Susana viene vestida con el traje de la Condesa. Por tanto, claro, canta una música con la misma forma que tendría el aria de la Condesa. Entonces, bueno, la cuestión está en que la Condesa, la introducción instrumental y todo el resto del aria, pues está acompañada por la sonoridad sensual y acariciadora y dulce de los clarinetes. Y aquí, en cambio, la introducción instrumental es un oboe y un fagot a octava de distancia, lo cual, claro, que es muy bonita, pero le da una sonoridad mucho más agreste. Y luego, además, lo que canta Susana tiene ritmo de siciliana, en un 6x8. Y entonces, claro, Mozart nos ha contado con la música, que Susana viene con el vestido de la Condesa, pero que luego la música la delata como un personaje natural del Nápoles borbónico que está sirviendo de criada en Sevilla. Eso nos lo está diciendo Mozart con la música. No se puede llegar más lejos en la descripción musical de un personaje. Entonces, claro, ese aria, como es un aria que está expresando, pues eso, un fingimiento, porque ella no es quien parece ser, está en fa, como al comienzo de anunciaba ya Fígaro en el primer acto. Pero es que fa mayor está en otro momento crucial de la obra, que es el sexteto de reconocimiento del acto tercero. Entonces, ese sexteto, ahí es donde se desvela que en realidad Fígaro es hijo de Marcellini y de Don Bartolo. Pero el hecho de que Mozart utilice la tonalidad de fa mayor inmediatamente nos sugiere la posibilidad de que en realidad eso sea un fingimiento y que toda esta historia de la
cicatriz que él tiene en el brazo, no sé qué, pues que todo eso sea una ficción. Eso en el libreto no está. Es Mozart quien nos sugiere esa posibilidad a través del empleo de la misma tonalidad del acto primero y que luego usará en el acto cuarto. Y luego, claro, la cosa va más lejos, porque ese sexteto tiene una forma de sonata sin desarrollo. Y entonces, claro, es una sonata en fa mayor. El segundo tema, mejor dicho, la segunda tonalidad, es la de entrada en escena de Susana cuando dice, cuando viene con el dinero, alto, alto, señor conde. Eso está en la dominante, en do mayor. Y entonces, claro, ese do mayor, luego ya, claro, ella le pega la bofetada a Fígaro, al final se averigua la cuestión, y entonces, la parte graciosísima, su madre, su padre, en fin, toda esta parte de la obra que es absolutamente hilarante. Y entonces Susana entra en do mayor, y esa tonalidad de do mayor va a ser justamente la del final del acto, que es cuando la boda por fin se lleva a efecto, el final del acto tercero. Pero claro, como Mozart no da puntada sin hilo, ese do mayor es justamente el de la segunda aria de la condesa, ¿no? Dove sono i bei momenti di dolcezza di piacere. Es decir, con la misma tonalidad, Mozart nos expresa que la felicidad de los personajes populares es coetánea de la desdicha del personaje nobiliario, que es la condesa en este caso. En fin, realmente es ir lejísimos. Y luego, claro, este tema de la descripción del personaje querubino, cuando canta su voy que sapete, ¿verdad? El querubino canta las dos piezas, pues que canta el non so più y el voy que sapete, están en si bemol y en mi bemol. Mi bemol es la tonalidad de la condesa, es la tonalidad con la que la condesa ha entrado en escena al comienzo del acto segundo, en el aria cuya estructura reproduce luego Susana en el acto cuarto. Y entonces, claro, que querubino, sus dos intervenciones, sus dos arias, que la segunda no es una canchoneta, como él dice, sino que verdaderamente es un aria tripartita, tipo aria da capo, pero claro, modificada, ¿no? Claro, porque es un personaje en último extremo nobiliario también, no es una canchoneta, la cosa va mucho más lejos. Y entonces, que cante en tonalidades que son o la propia de la condesa o que sea la de la dominante de la condesa, nos está diciendo Mozart que hay una profunda afinidad emotiva entre los dos personajes, o sea, Mozart está anticipando lo que va a pasar en la tercera obra de Beaumarchais, que es que la condesa ha tenido un hijo, pero que es un hijo de querubino. Esto nos lo está anticipando Mozart con la música. Es que el trabajo musical de Mozart en esta obra es algo de una riqueza y de una imaginación absolutamente sin parangón. Y luego, claro, pues la cosa va todavía más lejos, porque vista en su conjunto, las bodas de Fígaro, podemos decir que es una sinfonía. Una sinfonía en re mayor, que la obertura empieza en re mayor, acaba la obra al final en re mayor también, y re mayor es la tonalidad del conde. Su aria, el aria que canta cuando dice en el recitativo, ahí ya vinta la casa, causa, cosa, acento. Bueno, pues el aria que canta a continuación está en re mayor. Y los personajes populares, Fígaro y Susana, se han presentado en escena en sol mayor, cuya dominante es re, la tonalidad del conde, y de hecho la obra acaba en re mayor cuando los personajes, por así decir, populares, han llegado a la tonalidad del conde, es decir, han llegado a su misma categoría musical, por así decir. Entonces, hay dos grandes bloques, el finale primo y el finale secondo, el final del segundo acto, el final del cuarto, que son dos bloques enormes, sobre todo el del el primer final, el del acto segundo, 75 páginas de la partitura orquestal y 641 compases. O sea, no hay nada comparable en toda la ópera bufa del 18 de semejantes dimensiones. Entonces, son como 22, 23 minutos, ¿no? Entonces, empiezan con dos personajes, luego son tres, luego son cuatro porque entra Fígaro, luego son cinco porque viene el jardinero, luego Fígaro se marcha pero entran tres más, entonces empieza con dos personajes y acaba con siete. Y cada cambio de situación, Mozart ofrece una música nueva, cada vez más bella, hay una inventiva musical absolutamente deslumbrante, vamos, en ese episodio. Y ese episodio, bueno, que es gigantesco, pues es como una ópera en miniatura que además está toda ella
unificada en la tonalidad de mi bemol mayor, empieza y acaba en mi bemol mayor, que es justamente la del aria de la Condesa con que comienza ese acto, porque claro, ese acto se desarrolla en el dormitorio de la Condesa, y de ahí la unidad armónica entre el comienzo y el final. Y luego el otro final, el acto cuarto, es un poquito menos voluminoso, pero tiene una estructura igualmente adecuada. Es una estructura ternaria. Y entonces hay la parte inicial, la parte final empieza en sol y luego va a re, y la parte final va empieza en sol y va en re, y la segunda, el final va también de sol a re y acaba en re mayor. Y el episodio central está en mi bemol y si bemol, las tonalidades de la Condesa, y claro, hay dos reconciliaciones, la reconciliación de Fígaro y Susana y la reconciliación del conde con la Condesa, posteriormente. Y además, cuando se ve obligado a ponerse de rodillas delante de ella y pedirle perdón, que es un momento, bueno, de una belleza sublime, cuando ella dice, più docile io sono, y dico di sì, y entonces todo el mundo repite la melodía que ella ha cantado, y es como un coral a cuatro voces, es decir, el significante de la música religiosa que aparece aquí ante un tema, un texto laico, para, digamos, sublimar ese momento. Pero la cosa ya va todavía más lejos. En ese acto, previamente, ha habido el aria de Fígaro, y ese aria de Fígaro, tiene, cuando él cree que Susana le engaña, tiene un texto que, bueno, pone los pelos de punta, porque es una requisitoria misógina que da verdadero bochorno leer. Entre otras cosas, dice que las mujeres así en general, son brujas que encantan, sirenas que cantan, murciélagos que seducen, son rosas espinosas, son zorras preciosas, son osas benévolas, palomas malévolas que fingen y mienten, que amor nunca sienten. Eso dice Fígaro de las mujeres, así de todas las mujeres. Entonces, claro, si comparamos eso con lo que dice la Condesa en su aria de presentación en el Por y Amor, por lo que canta la Condesa en Por y Amor, que la Condesa sabe perfectamente que su marido está detrás de Susana y que probablemente la ha engañado en otras ocasiones, lo que dice la Condesa, a diferencia de esta requisitoria general contra las mujeres que dice Fígaro, lo que dice la Condesa es: dame amor, algún consuelo a mi pena, a mi sufrir, devuélveme a mi tesoro o permíteme morir. Claro, evidentemente confrontar una cosa con la otra pues nos muestra cuál es la categoría moral suprema de los que se sienten engañados injustamente como Fígaro o de quien realmente lo está, como es la Condesa. Y Mozart, claro, ha colocado la misma tonalidad, mi bemol mayor, para los dos instantes. Literalmente, con esa elección tonal, Mozart está poniendo la misógina y detestable requisitoria de Fígaro, la está poniendo literalmente en su sitio. Dicho así, y ya como por concluir, en último extremo, Bodas de Fígaro es una obra profundísimamente feminista, y es profundísimamente feminista porque es una obra profundísimamente revolucionaria.